amigos, los saludo, buen día, buena tarde ya por aquí. Bueno, acabamos de llegar del mercadito, hicimos unas compritas, entonces quiero mostrarles lo que conseguimos comprar. Y bueno, después tengo que comenzar a hacer unos trabajitos, entonces les voy a mostrar rápidamente y después sí les voy a contar. Bueno, amigos, aquí ya llegamos del mercado e hicimos una compra. Este es el queso que normalmente compramos, pues no es de aquí. Ya como les comenté, los quesos son un poco más caros, entonces, pero igual este sale un poco más económico que es traído, es de afuera. Este ramen, miren, ay, compramos este ramen, hace mucho que no comíamos. Para muchos que no saben, es como una sopita con fideos aquí. Tienen va mucha variedad de ramens y de fideos en sopas, y bueno, pero esa es una de las más famosas que comen aquí en Japón, el ramen. Y este nosotros lo preparamos de forma casera. Entonces, este es con sabor a shoyu, como con salsa de soya. Y bueno, una ensaladita así que a veces venden que sale genial para comerla ya pronto en el día y viene con todas las, miren, con todo esto ya picado y demás, que a uno le facilita bastante. Este me encanta, este es un tofu con sabor a, como hecho de ajonjolí. Es un tofu especial y es un tofu que fornecen al templo Zen de Eheji. Eheji es un templo muy famoso de hace muchísimos, muchísimos años, creado en Fukushima. Y bueno, y este es fornecido allá para el templo. Es delicioso, es absolutamente rico. También otro de mis favoritos es este pudín de la marca Ohio. Ohio es, me ha gustado muchísimo. Este es un pudín como leche asada, ¿no? Pero vienen los otros pudín y yogur también de Ohio, que me parece que es bien, bien rico. Compramos unos hongos que esos me encantan, se llaman shiitake, son mayores, miren, se los ven ahí. Shiitake, estos me fascinan, me encantan, se usan para muchísimas comidas. Muchísimas recetas. Bueno, yogur. Y hay esto. Esto es sembe. Se llama sembe. Son como galletitas de arroz. Pero este es con sal. Entonces, sí, como para un snack. Así, son súper ricos también. Bueno, en la fresa, les cuento que ya no estamos casi en temporada de fresas. Ya están más chiquitas. Y entonces ya se está acabando como la época así que era el pico de la. Los cultivos de fresa, pero estos aún están saliendo tan pequeñitas, pero yo creo que están bien ricas. Bueno, unos cortos de carne y este que es un pescadito, muy, muy fácilmente se consiguen pescaditos así. Este es tará, es de mucho sabor, es súper suave y lo usamos para asar o también como para con legumes o también para sopa, queda muy, muy rico. Y bueno, amigos, les cuento que después de, bueno, ayer que estuvimos pues haciendo todo lo del mercado y todo lo de la casa aquí, cositas de casa y demás, pues ya hoy, ya pues ayer nos la pasamos en eso y hoy ya estuvo un poco más soleado, entonces dio para salir, pero igual más no tan temprano como queríamos porque hay mil cosas para hacer y más con la chiquita, mil cosas. Hoy hicimos una de las otras preparaciones de comida para ella, que era el komatsuna, esa verdura verde que normalmente les estoy mostrando, esa verdura especial, la espinaca, pero no. Y usamos también la hand mixer, que es nueva y que, ay, que estábamos contentísimos, entonces la usamos. Y bueno, ahora que les digo, funcionó más o menos porque era poca cantidad de las hojas de komatsuna, era poca, entonces, pero dio muy bien. O sea, lo hicimos primero en esa y después la pasamos por la. Por lo como se raya, como en el grid, que se le pone todo al alimento y quedó muy bien. Y para sorpresa, pensé que iba a ser muy un poco más amargo, pero no. Resultó que la chiquita se lo comió casi todo y le gustó bien. Entonces, qué bien. Hoy fue bien su proteína, sus verduras, su arroz. Entonces, todo muy, pero muy bien. Bueno, les tenía otra sorpresa. Hoy sí, para quienes están siguiendo y para que saben, ya saben que quiero, estoy con. Estamos pensando en hacer el curso de carro. Bueno, yo le digo curso de carro, sí, es el curso para sacar la licencia de conducción aquí en Japón. Entonces, para sacar la licencia, para quienes ya saben o quienes ya tomaron o para quienes no,
Bueno, recordar un poco para sacar la licencia de conducción, tengo que presentar un examen práctico, un examen teórico. El teórico lo tengo que tomar en un centro que es de la prefectura y el práctico lo puedo tomar en una institución que esté validada para hacer esto. Entonces ya revisamos aquí cerca a casa, hay una escuela que lleva ya muchos años, es una escuela ya asignada para realizar estos exámenes de prácticos y dar todo el curso. Lo único es que en esa escuela pues es todo en japonés. Entonces me toca ponerme a estudiar para antes de hacer la práctica. Ya les dije, más o menos me va a tomar 2 semanas antes de comenzar la primera práctica en forma, porque pues imagínense, todo es en japonés, entonces yo no sé ni cómo se dice timón o cómo se dice parabrisas o cosas así. Entonces, pues para estar un poco más tranquila, pues voy a hacer todo ese vocabulario y revisar todas esas cosas para estar bien para el curso. Y para la teoría, pues hay unos libros, los libros que el material que ellos llevan, pero entonces también es en japonés. Entonces hay unas versiones que hay en inglés, en portugués, y el examen teórico se puede presentar en varios idiomas. Entonces yo escogí uno de los idiomas que hay, escogí el portugués. Y entonces vamos a ver cómo nos va con eso. El examen, en la parte práctica, se viene toda en inglés, el texto en inglés. Y bueno, entonces, pero puedes escoger el que quieras y trabajar con eso. Yo les voy a mostrar, me llegó eso de regalo, sí, me llegó el domingo, me llegó el regalo. Sí, señores, el chef de la casa me lo compró. Y miren qué bonito, viene aquí. Y no lo he visto, no lo he abierto. Estaba esperando para que todos pudiéramos ver cómo es eso. Entonces lo voy a abrir. Vamos a hacer aquí un unboxing, aquí al vivo y al directo, a ver cómo salió eso, a ver qué sale por aquí. Y a ver, no lo he visto, estaba con. La verdad la queríamos comprar desde antes de la Golden Week. Para que no saben, aquí hay una semana en Japón que es como digámoslo así, como unos días feriados festivos. Es casi una semana que se da, entonces muchas empresas paran, muchas personas tienen vacaciones en esos días. Entonces, pues yo la quería comprar y aquí tengo una. Aquí tengo también otra chiquita que quiere hablar para ustedes. Bueno, hoy vienen doble caja, miren esto, señores. Estos libros son comprados en una editorial que se llama Toyota, también aquí en Japón, y no se distribuyen mucho, solamente creo que directamente con la librería. Sí, el precio no me pareció tan económico, pero bueno. Sí, los cursos también no creo, no me parecen tan económicos, pero pues es algo que se puede hacer. Si tú ya tienes la licencia de carro, también la opción es, se puede validar la licencia de carro y es otro procedimiento. Pero mi licencia de carro ya está vencida, entonces yo tengo que hacer el curso y tengo que realizar todo el procedimiento. Además que es nuevo todo para mí aquí. ¡Uy! Miren esto, qué bonito, miren cómo miren. ¡Ay, qué emoción! Bueno, ya les muestro el primer libro. ¡Ay, qué bonito esto! Este. The Master of Your Driving. Sí, esta es una versión en portugués. Es esta la parte. Muchísimas escuelas la usan y esta es una de las oficiales que usan para la teoría. Oh, se ve muy bien. Mira, vienen los capitulitos y tal. ¡Oh, qué emoción! ¡Qué emoción! Uy, así se dan ganas de estudiar. ¡Ay, qué rico! Sí. Parece que el examen son como 100 preguntas. 100, bueno, no, no sé muy bien, ya no recuerdo. Ya leí por ahí, pero ya no recuerdo. ¿Cuántos puntos? Si tienes hasta 100 puntos y debes sacar como hasta 90 mínimo para que te den la licencia. Uno va el día que toma el examen en el centro de la prefectura, el día que vas a tomar el examen, pues ya lo ingresas, haces el examen. Y esperas, no sé, un tiempo después, ya ahí mismo en el mismo día te dan el resultado. Y entonces, si lo pasas, ya te dan de una vez la licencia de conducir. Entonces, pues bueno, uy, miren, a mí me toca habituarme a todo porque primero, pues es un carro automático al cual nunca he manejado. He manejado el que es híbrido, mecánico asistido, así. Y también es al otro lado. Yo manejaba pues al lado izquierdo y ahora es todo en el derecho y es diferente, entonces vamos a ver cómo nos acostumbramos.
Viene en el otro libro, viene otro libro que es este. Oh, pues esto es como el test ya. Miren. Es el test. Es una simulación de test de cómo sería ya. Y viene todo, miren. Oh, y vienen todas las preguntas. Y miren, viene cómo sería todo allá. Miren. ¡Ay, qué miedo! Sí. Entonces, bueno, vamos a ver. Sí, es toda una simulación como el test. Miren, tienen todo esto con sus preguntas y aquí todo. Miren. Aquí viene también para responder. Miren, las estas para responder. Uy, bueno, pues eso es lo que me espera en estas 2 semanas que vienen, porque ya lo más pronto me gustaría hacerlo. Hay cursos intensivos, entonces que tú incluso te puedes ir a alojar. Este instituto de aquí también tiene alojamiento. Imagínate que la persona vive tan cerca a las escuelas de conducta. Este ramen del día de hoy, qué delicia. Hecho en casita. Uf. Aquí están los espaguetis, la sopita. Y aquí viene. Todas las verduras y carnecita, miren qué rico. Oh, qué rico. Pero un día como hoy que está más entre lluvia y un poco frío, calientito, no sé, hoy está a un término medio, qué rico es todo esto. Miren. Para un clima como hoy está perfecto. Miren qué rico. Uy, buen provecho. Bueno, y terminamos aquí de hacer la comidita del tofu. Miren, lo hicimos aquí con el hand mix, el nuevo que compramos. Y ahora qué va a ser, qué rico. Y ya alguien está aquí esperando. Miren. Comiendo tofu. Rico. Vamos a salir. Vamos a salir. Está mucho viento, ¿sabes? Mucho viento. Ay, amigos, salimos a caminar. Miren, el día está súper lindo, ¿no? Con un poco de viento fuerte, pero está calientito, entonces está bien confortable, bien bonito. Miren ese verde, cómo se ve. ¡Ay, qué emoción! Porque ya saben que en... Buen día, amigos. Miren, hoy ya es lunes, semanita, comenzando por aquí. Les cuento que hoy está un poquito más de lluvia, pero bueno, ya nos llegó el mercado y les quiero mostrar primero los congelados, que primero pues siempre los guardo y casi nunca se los muestro. Hoy se pidieron un poquito menos de cosas, pero bueno, tenemos este, miren, estos heladitos bien ricos. Y por aquí una carnita de, esta es carne de cerdito, que viene ya así como cortada y lista para asar, mirenla. Y por aquí tenemos unos pescaditos que nos llegan. Normalmente los compramos a veces así, a veces fresco, pero si se compran ya fresco en el mercado, prepararlos de una vez. Este ya es un poquito congelado, nos dura, digamos, la semana. Este ya es carnecita molida de pollo, de pollito que nos llega. Y aquí un poquito más de pollos, mírenlo. Carne roja, o sea, carne de vaca, y eso lo compramos en aparte de ese mercado, a veces aquí. Poquitas cosas nos llegaron en este mercadito. Y bueno, y miren esto para la bebé. ¡Ay! Que queríamos testar un poco de... No comemos mucha harina de trigo, pero queremos testar con ella cómo le va un poquito. Son unos fideitos que son de normal, de udón, pero es mini udón para ella. Pequeñitos para ver. Entonces, en vez de arroz, se le da un poquito de esto para testar el alimento. Y este es otro. Este es pescadito.
Entonces es otro tipo de pescadito, es tará, lo comemos, es súper rico, suave y ya viene listo para ella. Entonces vamos a testar este otro tipo de pescadito para ella y este espaguetito, se llama udon, normalmente udon. Es un alimento súper conocido aquí en Japón, el udon, pero este es para baby, nunca lo había visto. Y bueno, esos son ahorita. Estos son los congelados. Bueno, por aquí los otros productos, algunos huevitos, este que ya se los había mostrado también, que es como encurtidos. Este es de Shiba. Son más saladitos, un poquito es como con vinagre, yogurcito. Este lo estamos, vamos a testar este otro, que se supone que es un poco de bajo en calorías y demás. Es más cremita, viene siendo una marca. La Kopu es como una de las grandes sistemas que entregan las comidas en casa. Entonces, pues a nosotros nos ha hecho más, un poquito con más facilidad. Antiguamente no estábamos con el sistema, pero ahora nos ayuda muchísimo en tiempo. A veces cuesta un poquito más, pero en tiempo nos ayuda bastante. Entonces, trae las cosas básicas. Estos sí son espaguetitos que comemos. El natto, que ya lo conocían, el tofu, shikua, que es como un productico de pescadito, mírenlo. Más tofu por aquí, que es el aburage, y otro tipo de tofu un poco más durito. Este lo usamos mucho para el chef, lo hace en hamburger. Ah, hamburguesita. Es bien riquito. Y aquí un postrecito también, miren. Este es como de hojicha, como de combinado con frijol, un azuki y también con soya, disculpen, y un hojicha, como un cha, como un té. Un té y hacen ahí el bizcochito. Y este, que son bien conocidas, el moyashi. Moyashi, que son como las raicitas chinas que le llamamos. Y bueno, amigos, comenzamos hoy el día aquí ya preparando las comiditas. Es de tofu. Hoy le toca tofu y acabamos de prepararlo. Miren, oh, qué maravilla. Y después vamos con este. Ay, con repollo. Vamos a ver cómo le va. Su primera vez del repollo. Entonces, miren, aquí está la indicación. Más o menos es así, como debe quedar. Lo estamos haciendo así tal cual. Y bueno, vamos a ver. Lo vamos a preparar y ya les mostramos. Y amigos, ahora ya después de que ya se cocinó un ratito aquí el repollo, lo vamos a poner aquí y a ver si cómo nos queda con la hand mix. Esto ya se quedó. ¡Ay, miren qué rico! ¡Ay, se ve muy bien! Miren si lo que pasa, la veo aquí. Ahora lo voy a poner aquí en su poquito y después aquí para guardarlo. Y listo. Así quedan nuestras comiditas de hoy. Oh, ya vamos a comer.